60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Ok, entonces, vamos a hacer una práctica. ¿Dónde está? Vamos a checar los números. Vamos a checar los números con operaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí, no sé, 23 plus 5. Igual, vamos a ir poniendo aquí algunos ejemplos. A ver, 56. Minus 20 equals, ok, vamos otro. Ok, aquí vamos a, de una vez le voy a poner nombre, 22. Vea, ayúdame con esta operación. Léela y me das el resultado en inglés, ¿ok? Y así los demás, pero cada uno. Sí. ¿Cómo digo igual? Equals. Aquí está. ¿Equals? ¿Equals? Sí. Equals, ok. 23 plus 5 equals 18? 18? No, eso sería 18. Ah, perdón, le estoy restando. 28. Así es, 28. Thank you, Bea. A ver. Marco, ayúdame con esta. La segunda. Equal. No, 36. Le completo la operación, por favor. Ah, voy. Operación. 56. Sí. Y el menos era minus. 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 Sí. Minus. 20 equals 36. 36. Así es. Thank you, Marco. A ver. Esto lo voy a poner aquí. Divide. Hani, ayúdame con esta. Ok, teacher, no recuerdo cómo se decía entre, o sea, para la división. Permítame, también a mí se me olvidó. A ver.
Divided. Ah, ok, sí. Divided to. Así. Divided to. Sí, honey. Voy, voy, es que se me está acabando mi pila. Voy, 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 voy. Ok. Bueno, si no, ayúdanos. ¿Quién no ha pasado? Asu. Ok, teacher. ¿Diré la que está? ¿Dónde? ¿La que está? Sí, está. 45 entre 5 en inglés. Ok. ¿O no recuerdas cómo? Sí, pero, o sea, ¿se va a dividir y ya se pone el resultado? Me vas a decir la operación completa y el resultado. Ok, ya no recuerdo cómo se dice, teacher. ¿No lo recuerdas? Okay. No. Te ayudo entonces. Es 45. Okay. Divided to. Divided to. Equals. Equals. 9. Ok. Ok. Permítame tantito. Divided into. Ok. 45 divided into 5 equals 9. Ok. Hani, ¿ya nos podrías ayudar? Sí, ya. Solo que no recuerdo el de multiplicación. Es que times. Solo el del... ¿Cómo? Times. Times. Ok, sería entonces 12 times 5 sí. Equals 60. Sí, 60. Ok. Thank you. Ok. Vamos a ver. Ok, vamos a practicar otras más. Vamos a poner, no sé. Brenda, ¿nos puedes ayudar con esta, con la primera? Sí, teacher, ¿sabe qué? Nada más que estaba revisando mis apuntes y no, yo no tengo ninguna anotación de las operaciones. ¿No habrá manera que lo podamos repasar? O sea, ¿cómo se dice? Bueno, por ejemplo, pero de los números sí, lo has checado. Sí, los números sí, pero bueno, digo, de manera particular a mí sí me gustaría que me apoyara en repasar las operaciones. La verdad es de que no, pues no sé si no entré a la clase, no me acuerdo, pero el tema es de que no tengo esa,
esa anotación. Entonces sí me gustaría que me apoyara con eso, por favor. Ok. Entonces, bueno, te ayudo con esta. En esta operación tenemos 89 minus 19. Hace referencia a resta. Sí, así es. Minus 19 equals. Bueno, ajá. En esta operación hacemos una resta. Entonces sería 89 minus 19 equals. Para decir que es igual, decimos equals. ¿Ok? Entonces, bueno, y el resultado sería 8, 9, 80, 70. Ok. 70. A ver, permítanme luego. 70. Ok. Bueno. Marco, ayúdame con esta. Y tú, Brenda, pon atención en cómo lo resolvemos, ¿va? 33, ajá. Plus 20 equals 50. Yo lo estoy restando, ¿cierto? 53. Okay, thank you, Marco. Asu, con esta, por favor, ayúdanos. Ok, teacher. 22. Recuerda, para multiplicación. Times. Sí. 2. Equals. 44. Sí. Así es. Yupi, me salió. Thank you, teacher. Yay. Así es, 22 times 2 equals 44, ¿ok? Ok, 44. Bea, ayúdanos con esta. ¿Qué le puse ahí? 99 divide into 3 equals 33. Okay. A ver, 99 divided into 3 equals, ¿qué? Equals 33. Okay. Thank you, Bea. Okay, Brenda, ¿tienes alguna pregunta? No, teacher, ya hice las anotaciones. ¿Sí? Ok, entonces, ayúdanos con esta. Ok. Sí. 56. Sí. Plus. Plus. A plus, ok. Plus. 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 Ajá. 50. 50. Sí. Equal. Equals. Um.
No sé cómo se dice 106, teacher. Bueno, se dice 100 para decir 100. Y podemos poner and seats o omitir el and. 100 seats. ¿Ok? Ok. Podemos o no poner el and. Por lo general no se pone. Ok. Entonces, bueno. Está bien. Ok. Vamos a armar números con 100. Bueno, centenas. A ver, para los números mayores a 100 y menores a 1000, es sencillo. Por ejemplo, si yo quiero decir, no sé, vayamos en orden, 245. Entonces, simplemente ponemos 245. ¿Ok? A ver. Ah, no sé. Asu, ayúdanos con la primera. Recuerda, para las centenas, solo decimos 200, o sea, el número sencillo, ¿ok? ¿Con cuál, teacher? Con 567. No había visto, perdón, es que estoy en mi cel. Ok. 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 Ya no, vamos a poner el nombre, nada más. Sí. Ok. 100. Sí, 100. 67. 67. Okay. Thank you. Thank you, teacher. Bea, ahora 789. 89. Okay, thank you, Bea. Annie, 299. Sería 99. Así es, 99. Thank you. Marco, 813. 800. Y ese es 13. Yes. Thank you. Ah, y finalmente Brenda. 909. ¿Estás ahí, Brenda? Perdón, teacher, perdón. Me llegó una persona aquí a la oficina. ¿Me preguntó a mí? Sí. Ayúdanos, okay, con 909.
De acuerdo. Ok, entonces sería 900. Sí. Nine, así es. Well done. Ok. Como vemos, pues, así, este, podemos hacer las operaciones más sencillas. Recuerden, para suma es plus, para restar es minus, para división es divided into, o divided by. A ver, también se los voy a poner. Sí. Ajá, ahí. A ver, vamos a poner acá. Para suma decimos, ay, mejor así, plus. Para resta decimos minus. Para división decimos divided into o divided by. Y para multiplicación decimos times. ¿Okay? A ver. Y para las centenas, los números, los múltiplos de 100, solo decimos la unidad y agregamos 100, como vemos aquí en los ejemplos que trabajamos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No, teacher. Nomás tengo mi chance. Me tomo un poco de agua. Y vamos a continuar con el libro. Les mando la lectura. Ahí dice la tarjeta. Y eso es lo que tenemos que verificar. Para los mentes maestros. Bueno, ahora vamos a decir, ¿cuántos años tienen cada uno de estos personajes? ¿Ok? Comenzamos con Asu. Dime en inglés, ¿cómo dirías que Helen tiene 76 años? Asu. ¿No estás ahí? Bueno, Bea. Yes, teacher. Ah, ok. I'm sorry. Como estoy con mi teléfono, no me deja luego el touch. Ok, diré. How old are they? Ay, tengo que decir la edad que tiene Helen. Así es. O puedo decir el nombre también, ¿verdad? Sí. Con el nombre. Ok. Helen. Se empieza. Estoy un poco confundida. ¿Se empieza con el nombre o she? Bueno, no importa. Sí, y el old. Así es, o sea. No, es. Perdón, ya me acordé. Helen. 76. ¿Sí es así? Mira. Helen. Is. Ah, ok. Sí, lo puedes ver. Ay, vamos a ponerlo por acá. Yes, sí. Helen. Dices el número. A ver, vamos a hacerlo más grande. Ay. Mira, te ayudo. Helen is 70.
76. Old. Years. Old. Years. Oh, okay. Years old. Okay. Thank you. Thank you, teacher. Vamos a ponerlo por aquí. Okay. Bea. How old is Howard? Howard is 52 years old. Thank you. Howard is 52 years old. Honey, how old is Jackie? Sería, Jackie is 49 years old. Years old. Thank you. Okay. Brenda, how old is Megan? Brenda. Bueno, si estás ocupada no hay problema. Marco, how old is Megan? Megan is 23 years old. Okay, 23 years old. Okay, thank you, Marco. Y por último, Tina Tom. Asu, how old are Tim and Tom? Recuerda, son ellos. No lo escuché, teacher. Discúlpame. How old are Tim and Tom? Tim and Tom. Ok. Me falta practicar eso, teacher. Okay. No recuerdo. Bueno, la pregunta te puede ayudar. Checa. How old are Tim and Tom? Y entonces, como son dos personas, son ahí, ellos, entonces ahí sería they, ¿no? O sea, sería Tim and Tom, they are se me olvida, cosa de 14, 14 years old, ¿no? 14, así es. 14 years old. Ok, thank you, honey. Así es. Entonces, por ejemplo, Azu, checa con la pregunta, te puede ayudar para saber qué forma del verbo tú ibas a ocupar. Si eso es lo que se te dificulta. Por ejemplo, aquí que son segundas personas del singular, o sea, él o ella. Entonces, la pregunta sería, how old is he or she? Ok, ay, a ver, vamos a ponerla por acá. How old is he or she? Ok, entonces esta es la pregunta para ellos. Y ya uno responde. Helen, o puedes decir she, Helen or she is, ya dice 76 years old. Ok,
Okay, teacher. Thank you. ¿Alguna otra pregunta?